Pues nos hemos venido directamente hasta la puerta principal del Parque González Hontoria, justamente en la avenida Álvaro Domecq, donde nos encontramos este punto violeta, que además todas estas compis hacen una labor fantástica. ¿Cuál es su servicio? ¿De qué informan? ¿Qué podemos cuestionar a estas personas? Bueno, pues precisamente a estas preguntas y otras tantas va a responder nuestra buena amiga Alba Martínez Rebolledo, que es agente de igualdad. Que además tenemos que hacer referencia a esta cuestión que les estoy mostrando en estos momentos, y es una campaña denominada como Por una vuelta segura a casa. Alba, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, estamos muy contentas porque está teniendo muy buen recibimiento el punto violeta y está acercándose mucha gente por aquí. Bueno, yo he dicho anteriormente que vamos a informar sobre todo de vuestra labor aquí en el punto violeta, que cuáles son los servicios y la información que prestáis a la gente que se acercan, bueno, pues para cuestionaros, ¿qué? Bueno, pues el punto violeta es sobre todo un punto de información que está atendido por personas expertas en violencia de género y violencias sexuales, y por lo tanto somos un punto de referencia a la hora de que ocurra cualquier tipo de circunstancia en este sentido dentro de la feria. Pero por otro lado, nosotros también lo que estamos aquí con la campaña Respeta Diversión Sin Agresión es sobre todo para promover una cultura de la fiesta, una cultura del ocio, de disfrutar la feria de verdad y que no suponga que sigamos relacionando la cultura de la fiesta con bueno, pues por ejemplo, justificar agresiones, justificar acoso, justificar tocamiento, simplemente por el hecho de que como estamos de fiesta, como hay alcohol de por medio, se puede hacer todo. Bueno, pues no todo vale, porque lo que queremos es que todo el mundo disfrute de la feria de verdad y a nadie se le amargue la feria porque normalicemos este tipo de actitudes en un contexto de fiesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alba, cuando has dicho que una de las excusas por las que normalmente se llevan a cabo este tipo de agresiones es el consumo de alcohol, cuando precisamente vosotras estáis desde aquí lanzando llamamiento importante, sobre todo a la juventud, para, por favor, el consumo muy, muy, muy moderado de alcohol. Sobre todo, o sea, aparte de que obviamente queremos una cultura sana de la fiesta, independientemente de que haya un consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia, eso no significa que tenga que haber violencia, ¿no? Porque aquí por eso digo que no es una excusa, exactamente. Hemos venido a disfrutar y obviamente, creo que al fin y al cabo, cuando se relaciona que en un espacio de fiesta tenga que haber ese tipo de circunstancias, ¿no? De toqueteos, de insistencia, a pesar de que te digan que no o que te pongan la espalda, que hay veces que no hay que decir que no, solo con dar a la espalda ya es un indicativo ya de... Es un no. Ya es un no, ¿no? No verbalmente, pero sí con tu comunicación física, ¿no? Entonces, lo que queremos es instar a la ciudadanía jerezana, y no solo a la jerezana, porque aquí a la Feria del Caballo de Jerez sabemos que viene gente de toda la provincia y de toda España, ¿no? Incluso de fuera, porque hemos tenido constancia de eso aquí en estos días. Entonces, que tenemos que hacer algo y que si vemos alguna circunstancia, pues tendremos que intervenir, tendremos que prestar ayuda y luego también damos recomendaciones. Aquí dentro del abanico, por el otro lado, tenemos un QR y en este QR que tenemos hay muchísima información de cómo actuar, no solo si nos pasa, sino si vemos circunstancias de violencia sexual. Que eso es muy importante. Uh-huh. O sea, el alarmar en un caso dado, si vemos una agresión y no estamos involucrados, pues sí, de alguna forma, aportar nuestro granito de arena, llamando la atención, bueno, pues a algún responsable o a las medidas de seguridad para que acudan. Exacto. De hecho, como ya os he dicho, nosotras somos expertas en prevención de violencia sexual, por lo tanto, somos un punto de referencia al que acudir y estamos directamente coordinadas con la policía, específicamente con la UFAM, ¿no? Que es el que se dedica al tema de violencia familias, mujeres, menores. Entonces, nosotras estamos aquí y nos coordinamos y derivamos, ¿no? Así como también con la Delegación de Igualdad y Diversidad, que es la encargada de este punto violeta, de haberlo organizado, pues también en caso de que tengamos que derivar para atención psicológica o jurídica en cualquier momento. Pero bueno, sobre todo estamos aquí porque queremos una feria con diversión y sin agresión. Claro que sí. Para terminar, Alba, que veo que eso acumula el trabajo y eso es bueno. Eso es señal de que precisamente aquí el público viene a pedir información. ¿Qué suele cuestionar el público? ¿Qué os suele preguntar? La gente, hay gente que viene que ya sabe lo que es un punto violeta perfectamente,
Y hay gente que no sabe, ¿no? Que se acerca, ¿no? Un poco con la duda de qué es esto. Normalmente lo que suele ocurrir es que la gente está muy agradecida de que estemos aquí, lo ve completa y absolutamente necesario. Creo que además, bueno, a lo largo de estos días, hoy no tenemos la contabilidad de hoy, pero desde el sábado hasta hoy más de 650 personas han pasado por el punto violeta, por lo tanto le hemos dado la información. Y luego aparte estamos haciendo campaña en redes sociales, podéis encontrar punto violeta Jerez en Facebook y en Instagram. Y lo que estamos haciendo es que tenemos aquí en este lateral una zona que es un fotocall en el que se pueden hacer fotografías, luego las subimos a redes sociales y pueden divulgar la campaña Respeta, en la que también tienen una serie de, bueno, pues, por ejemplo, este de aquí, ¿no? De los cacharritos a las casetas, todo el mundo se respeta, que sería, bueno, pues uno de los bocadillos que pueden utilizar. Hay otros más ahí que pueden elegir para hacerse la fotografía y poder promocionar esta campaña tan importante por una cultura de la fiesta y del ocio sana. Perfecto, pues Alba Martínez Rebolledo es agente de igualdad y una de las responsables de este stand violeta, donde, bueno, pues pretenden, lo ha comentado ella, pues que todos tengamos una fiesta, que tengamos una feria realmente segura y sana. Muchas gracias, Alba. Gracias a vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y nosotros continuamos disfrutando de la Feria del Caballo este año 2022. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, desde el Albero. Bueno, pues nos encontramos en estos momentos en un stand importantísimo en la Feria del Caballo. Este es el punto de información turística. Aquí pueden recibir información o cuestionar cualquier pregunta en cuanto en tanto hablemos de la distribución de El Real. Para ello les voy a presentar pues a las dos responsables de este stand, por un lado a Mari Carmen Ruiz Aliaño. Mari Carmen, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pues con la feria, pues imagínate cómo estamos. Pasando un poco de calor, ¿no? La verdad, eso sí, mucha calor. Es lo que toca, Mari Carmen. Es lo que nos queda. Y por otro lado, a Isabel Bonilla, otra de las responsables. Hola, Isabel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí de feria. Oye, veo, yo he llegado por aquí con nuestro compañero cámara Sebastián y he visto que tenéis mucho público. ¿Cuáles son las preguntas o las cuestiones que les interesa al público que visita vosotros? Preguntan sobre todo tema de caballo, que dónde pueden ver caballo, que si la entrada es gratuita a la feria, dónde pueden comer, en fin, muchas preguntas de todo, dónde pueden ir a comprar cualquier cosa, muchísimas preguntas, bueno, un abanico de posibilidades muy grande. O sea, que no solo os preguntan cuestiones, por ejemplo, como la que acaba de comentar Isabel, sobre a lo mejor los horarios del espectáculo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, sino que además he podido comprobar, Mari Carmen, y han dicho por ahí, vamos a acercarnos al punto de información turística, que nos den algo, que allí tienen muchos regalitos. A la gente le encantan las cosas gratis, sobre todo los abanicos, que hace mucha calor en Jerez, y siempre vienen buscando eso, un abaniquito, incluso nos han venido también diciendo de un punto para coserse los trajes de gitana. ¿Ah, sí? ¿Pero que existe ese punto aquí? Pues la verdad que es que nosotros estamos un poquito, nos ha cogido por sorpresa, porque no estábamos informados. Te digo una cosa, Mari Carmen e Isabel, si ese punto no existe, por favor, yo creo que no es que es necesario, sería imprescindible, porque ¿cuántos trajes de gitana se han descosido en la Feria del Caballo, no, Mari Carmen? Mira, mi compañera lleva dado ya por lo menos 4 o 5 alfileres. ¿Tú, Isabel? No me digas. O sea, que yo creo que eso sería una cuestión importante, ¿no? Tiritas también nos han preguntado. Mascarilla para montarse en el autobús urbano. O sea que, ya te digo, un amplio abanico de cosas. ¿Cómo sigamos así? Mari Carmen e Isabel, limpia botas de esto ahí, para cuando nos vayamos para casa no lleva los zapatos sucios, ¿no? Bueno, supongo que también os preguntarán lo que yo he dicho anteriormente, sobre la distribución de las casetas en el Real, ¿no? Sí.
Sí, para eso tenemos este plano del Real de la Feria, ¿vale? Que viene todo explicado perfectamente, con el numerito de las casetas, de cada caseta, con los nombres. Aquí estamos en la portada principal. Sobre todo nos preguntan mucho por sementales, la Real Escuela, los toros también. Hay muchos aficionados que vienen de México, de Venezuela, preguntando sobre todo por esta fiesta sobre todo, ¿no? Y la verdad es que estamos encantadas aquí de poderles dar información de todo tipo. Claro que sí. Isabel, ella ha comentado que viene público tanto español como extranjero. ¿Qué tanto por ciento? ¿Tenemos como visitantes este año en la feria mucho extranjero? Ay, el primer día, eso estábamos hablando ayer, el primer día fue, o sea, el lunes fue más que nada nacional, hubo mucho turismo nacional, pero ayer martes sí que es verdad que vino muchísimo extranjero, alemanes, franceses, bueno, de todas partes del mundo. Sí, hemos visto, y hoy también ha habido mucho extranjero, además de venir muchos autobuses, que hoy es el Día de la Mujer, se ha visto mucho movimiento, también ha venido muchísimos extranjeros de Austria, de todos sitios, vamos. ¿De Costa de Marfil? De Gabón también, de Ucrania también nos ha venido un par de chicas también, además hablaban perfectamente el castellano, vamos, yo me he quedado sorprendida, llevan 3 meses aquí y, porque están en Erasmus y demás, claro, claro. Y aprovechan también la fe. Tiene mucho también para el idioma. Sí, sí, sí. Oye, el público que se acerca, Isabel, el público que se acerca es visitante del extranjero, supongo que una de las cuestiones que más quieren saber es, o preguntan por el flamenco, ¿no? Haciendo referencia a lo que es la feria. Flamenco, sobre todo caballo, les llama mucho. Más que flamenco, caballo. Le llama mucho la atención el tema de los caballos. Y siempre en pregunta, pues eso, que dónde pueden ver un espectáculo, que incluso hasta los toros. Me han venido a preguntar que dónde podían hacer una guía donde había toros, caballos y que estuvieran ahí pues montar caballos y demás, en mitad del campo, vamos. Hombre, que yo creo que lo que el público viene buscando, sin lugar a dudas, es diversión. Pasarlo bien, conocer intensa y profundamente lo que es la ciudad de Jerez de la Frontera, desde, más que nada desde la parte lúdica y cultural. Y ya que estamos en feria, después de 2 años, Mari Carmen e Isabel, está todo el mundo, que esto es una locura, ¿no? Loco, la primera noche, vamos, estaba, que fue cuando empezamos nosotras, se veía todo, digo, uy, cómo está todo, estaba todo lleno de gente, vamos, increíble. Y vamos, y la gente con muchas ganas de feria, hay muchísima gente que viene, ay, después de 2 años, por fin tenemos la feria. Yo creo que esa es la coletilla este año, sí, ¿eh? Sí. Después de 2 años. Sí, eso, dice, vamos a cogerla con unas ganas, todo el mundo que viene a preguntar. Es que como han cambiado algunas casetas, ya no nos acordamos, después de tanto tiempo ni nos acordamos de la situación de la ubicación de las casetas, sí. Yo creo que este año nos... deberían de haber concedido, después de feria, una semanita de descanso. Porque esto es una locura. Una locura para que venga a divertirse y a disfrutar, no. Pero los que estamos trabajando. Trabajando, no te digo. Y sobre todo con la calor que está haciendo, el levante, el albero, o sea, que está un acúmulo de cosas. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentas, muy felices de poder estar aquí en este punto de información turística, porque... el ver a las personas, lo agradecidas que están, solamente de encontrar a alguien que hable su mismo idioma, para eso, para ellos es una liberación. Exactamente, para ellos es algo muy importante, porque dice, uy, por fin alguien que habla francés o alguien que hable inglés, ¿no? Entonces para ellos es un alivio muy grande, y sobre todo cuando le das un detallito ya no te digo nada, ya te lo metes en el bolsillo del todo. Y ese alivio tan grande, pues ellos lo encuentran en estas dos buenas amigas, que no son otras que por un lado María del Carmen Rucia Liaño y nuestra buena amiga Isabel Bonilla. Oye, muchísimas gracias. A ti por venir. Muchas gracias. Y enhorabuena por vuestro trabajo, que sois unas de las responsables de que el público, tanto nacional como extranjero, lo pase en grande. ¡Ojo! Y no se pierdan ni en la feria ni en Jerez tampoco. Desde luego, porque le damos mapa de todo. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues el fantástico trabajo que realizan desde el punto de información turística aquí en la puerta principal de lo que es el Parque González Ontoria, que ustedes pueden recibir información de lo que quieran en cuanto en tanto hablemos de la ciudad de Jerez y también de la Feria del Caballo este año 2022.
Pues ya saben todos ustedes que continuamos disfrutando desde el Real del Parque González Ontoria de esta feria, que yo creo es la más esperada por todos los jerezanos, ojo, y de todas las personas que nos llegan desde distintos puntos del mundo para disfrutar de nuestro albero, de nuestras casetas, de nuestras mujeres guapas, de nuestras sevillanas, de este alumbrado que quita como todo el sentido y de artistas de renombre y de talla como el gran José Gálvez. José, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para ti, para toda la gente de Onda Jerez, para todos los compañeros a los que adoro y a los que les mando un saludito muy grande y muchas gracias por la labor que estáis haciendo de nuevo en la Feria del Caballo, que ya era hora de que retomáramos todo esto, ¿verdad? Hombre, yo siempre digo, José, que el vernos aquí, in situ, con este ramillete de mujeres guapas, disfrutando de la Feria del Caballo. Por favor, tenemos aquí esto, un club de fans que no vea cómo es. Tú y yo, que bueno, te lo acaban de decir, bueno, ¿eh? Pero es que estas caras y estos trajes y estas hechuras no se pueden aguantar. Pueden aguantar. Que yo digo, José, que esto que estamos viviendo en estos momentos es un poco un sueño hecho realidad después de 2 años, ¿no? Totalmente, Robe, y nos hacía falta a todos, ¿no? Yo creo. Pero bueno, gracias a Dios, pues aunque el mundo siga como está y aunque hayan todas las cosas que ya sabemos que están aconteciendo, ¿no? Y que no son precisamente buenas, pero bueno, tenemos que también saber decirle al mundo, oye, que nos llevamos mejor si somos todos mejores personas, si sabemos convivir, si sabemos tomar una copa juntos, si sabemos pasar una fiesta como la feria o como el Rocío, sin tampoco desmadrarnos y guardando el respeto y las condiciones que nos permitan disfrutar tranquilamente, porque ya nos hace falta. Sí, sabemos disfrutar de la vida, que yo creo que de eso se trata y es lo más importante. ¿En qué te encuentras, José? Que hace tiempo que no tenemos noticias tuyas. Bueno, me encuentro haciendo muchísimas cosas, gracias a Dios, de mi trabajo, de lo que es el arte flamenco y trabajando con muchas primerísimas figuras como Farruquito, como su hermano Farru, como Maite Martín, como muchísima gente con la que estoy haciendo cositas. También estoy con mi proyecto de mi disco nuevo, gracias a Dios, que estoy ahí pegándole puntadas a ver si para el año que viene ya está en la calle. Y deseando también de reencontrarme con los compañeros de Onda Jerez, contigo por supuesto y con los demás para a lo mejor seguir haciendo algo más si Dios nos lo permite. Lo que sí es cierto, que yo te lo voy a trasladar por mi parte, indudablemente, eso lo sabes tú, pero por parte de todo el personal de esta casa, de esta cadena de Onda Jerez Televisión, se te echa mucho de menos. Bueno, yo también os echo mucho de menos. Porque pero ya no solo a todos, ¿eh? Claro, a todos. Pero a ver, José, ya nuestra vinculación contigo no es puramente profesional. Lo nuestro va un poco más allá. Somos casi incluso familia. Familia, exactamente. Sí, o sea, yo desde que era muy pequeñico, me acuerdo en la calle Medina, cuando los principios de Onda Jerez, y me acuerdo de ya desde esos principios estar en la cadena y hacer cosas con vosotros. Y la verdad que siempre es un gusto de estar y de compartir con vosotros. Primero, porque yo sigo pensando que Onda Jerez es la cadena local más profesional y con más arte que hay en toda España. Eso lo quiero recalcar y lo diré hasta que me muera. Pero aparte de todo eso, es que, bueno, con Duende compartimos una experiencia muy bonita y gracias a los compañeros que hacen esta magnífica labor, cámaras, realizadores, toda la gente que no se ven detrás de, ¿verdad?, detrás de las cámaras. Y bueno, y estoy deseando, de verdad, deseando de poder por fin llevar un proyecto nuevo, porque ya Duende ha pasado mucho tiempo de eso, pero como no, me gustaría seguro volver a la cadena y volver a hacer cositas con vosotros, porque hombre, la verdad es que... José, yo tengo que decir que con Duende, que estuviste ¿cuántas temporadas con nosotros? No me acuerdo, Robert. ¿Unos 4 o 5 temporadas? No me acuerdo ya se me va la cabeza. Fue, además de un programa muy original, sí. Abriste una puerta al flamenco a niveles insospechados, porque son proyectos que se llevan a cabo para probar, a ver cómo va,
una temporada y estuviste, yo no sé, pues si fueron 4 o 5 temporadas. Fue una sorpresa para todos, incluso para ti, ¿no? Yo lo disfruté yo el primero y después disfruté mucho de ver que a la gente le gustaba. Entonces, eso no hay más nada. Tú sabes que, y además tú lo sabes mejor que nadie, que eres uno de los pilares de Onda Jerez, al que yo admiro y respeto muchísimo. Primero como profesional, porque eres, yo creo que bandera insignia ya de Jerez. Jerez no puede pasar sin que esté Robert Paso en Onda Jerez y que esté su presencia, lo mismo en la feria que en Semana Santa, que en todos los acontecimientos de la ciudad. Pero siempre es verdad que lo que te ofrece Onda Jerez es la cercanía al pueblo, y eso es algo que debemos de agradecer los jerezanos. Y yo, si me siento algo antes de que artista y presentador y todas esas cosas, que me siento jerezano antes que nada, y se lo debemos a Onda Jerez, que nos acerque la Feria del Caballo, la Semana Santa, la Zambomba y todos los acontecimientos de Jerez. Fíjate, José, que qué curioso que tú, llevando tantísimos años dentro del mundo del cante, de la guitarra, bueno, del espectáculo en general dentro del mundo flamenco, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a convertirte en un buen y gran presentador de televisión? Y no lo soy. Hombre, también te digo una cosa, perdona. También no lo soy. Te tengo que decir una cosa. Todo el mundo no se tira a la piscina de esa forma, ¿eh? Más aún sabiendo cómo somos aquí en Jerez, que lo miramos todo con lupa. Bueno, más quisiera yo tener tu profesionalidad y tener la profesionalidad de vuestros compañeros, de Antoñito Maure, de Marcos Perla, de muchos que todavía siguen ahí al pie del cañón. Y yo no me puedo considerar hasta ese punto, ¿no? Pero sí que he aprendido mucho de vosotros, sigo aprendiendo de vosotros porque os sigo, veo todo lo que hacéis en la cadena, aunque ahora mismo por circunstancias no estemos juntos, pero son palabras. Yo, fíjate hasta donde yo llego, José, yo valoro más lo que hemos aprendido, más que como profesionales, como personas. Bueno. Porque ya está, tenemos mirada de complicidad. Tú y yo nos miramos y ya sabemos lo que es. No, eso seguro. Eso siempre ha estado, ¿no? Pero eso porque... Yo creo que eso es lo bonito. Porque tú nos conoces y nos has conocido tan pequeños a la mayoría de los artistas, que ahora es una generación que tú has visto crecer. Crecer, ¿no? Exactamente. Entonces, al igual que tú, muchos compañeros tuyos y eso es una suerte que tenemos nosotros, ¿no? De poder disfrutar y aprovecharnos de este medio tan bonito como es la tele para poder estar encima, en la última de todo lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y eso es lo mejor. Bien, dicho todo esto, ¿cómo está viviendo José Gálvez la Feria del Caballo este año 2022, la feria más esperada del mundo entero? Bueno, pues con la familia. Estoy con la familia, estoy con mis primos, con mis tíos, pasando un ratito hoy, que es el miércoles, casi siempre suele ser de la mujer, ¿no? Pero aprovechamos los hombres, nos vamos por otro lado y disfrutamos también. Así que, bueno, la feria es para disfrutarla completamente. Yo le deseo a todos los jerezanos y jerezanas que nos estén viendo en este momento, por favor, que os vengáis al Real, que disfrutéis de lo que nos ofrece Jerez, que es muchísimo. Y de este pedazo de cadena y de este pedazo de presentador, que es un monstruo, mi Robert. De feo, un monstruo de feo. No, por favor, de feo no, por favor. Mata en su mejor momento, atlético como es él, o sea. Esto es lo duro que estoy. Una maravilla, hijo, está duro por todos lados. Entonces, este niño es que come mucho arroz, mucho arroz. Me encuentro a la macana. Sí, ¿y qué te ha dicho? Y me dice, me coge así y me dice, ¡ay, Robert! ¡Ay! ¡Qué de tiempo sin verte! ¡Uy! Sí, ¿Cuándo te tocó? Me tocó así, dice, ¡uy, que te ha metido ahí 2 paquetes de café! De que este mi Robert está muy prensado, está prensado. Estoy prensaete. Está ya prensado. Un deseo para terminar para esta Feria del Caballo, ¿sí? Bueno, que no haya malos rollos, que no haya peleas, por favor, que no haya
conflictos en esta feria, que todo el mundo lo pase bien, que todo el mundo salga a disfrutar con la mentalidad de compartir y de disfrutar lo que es la Feria del Caballo. Y ya está, no hay más nada. Que nos deje Dios vivir todo lo que tengamos y que podamos vivir, ¿no? Que nos deje Dios vivir y el COVID también. Que nos deje el COVID y el hijo de Putin. Tranquilo. Y el hijo de Putin. ¡Ay! ¡Putin, ay, de mi, si yo digo, de mi arma! Sé, yo siempre digo... ¿Qué te pasa, que es más difícil hacer las cosas mal que hacerlas bien. Porque estamos empeñados en hacerlas mal. Que es muy fácil disfrutar de la vida. Yo creo que es más fácil. Es claro más fácil, que sí. Es más fácil. Es José, más fácil. Te quiero. Yo también le mando a todo el mundo, a toda la gente de Onda Jerez, como digo, al equipo completo y a la audiencia que esté pegadita ahí, a la gente que estén en los hospitales, que no puedan venir, a la gente incapacitada, sobre todo personas mayores, un beso desde mi corazón, que os quiero y que ojalá prontito nos dé Dios la suerte de poder seguir compartiendo cositas, ¿no? José, mucha suerte, enhorabuena por todo. Y que sepas que no solo los jerezanos te quieren, sino también esta casa, Onda Jerez Televisión, que sin lugar a dudas es la tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a los compañeros de Onda Jerez y buena feria a todo el mundo. José Gálvez, el gran José Gálvez, también se convierte en protagonista de este programa, desde el albero, desde el Real de la Feria del Caballo este año 2022. Ya saben todos ustedes que yo siempre digo lo mismo y me reitero en que la Feria de Jerez es pura belleza. Pura belleza por muchos motivos, porque tenemos un real que quita como todo el sentido, unas casetas maravillosas, un alumbrado fantástico, mujeres guapas por doquier y diseñadoras de renombre y de altura, que además tenemos que decir que en muchas ocasiones vemos paseando trajes diseñados por ella, por el Real de la Feria del Caballo. La están viendo, no es otra, la gran Ángeles Verano. Ángeles, muy buenas. Hola, Robert, encantada un año más de estar contigo. Un año más. Cuando nos hemos visto, hemos dicho en el mismo sitio y a la misma hora. ¿Cuántos años ya, Ángeles? Pues la verdad es que llevamos ya, no recuerdo, pero mucho, y sobre todo... ¿Unos cuantos? Sobre todo con mucho cariño, o sea, creo que lo hacemos... Yo vengo a mi tierra con todas las ganas del mundo para estar contigo, para estar con la gente y para demostrarle al mundo entero lo que aquí pasa, en Jerez. Pues sí, porque yo creo que estos buenos momentos que estamos pasando, Ángeles, ya no los merecíamos, ¿no?, después de 2 años. Sí, ya tocaba, han sido 2 años muy duros, 2 años en los que realmente el sector lo ha pasado muy mal. Y de ver esta alegría, de ver la gente en la calle, las mujeres vestidas de flamenca, como están de bonitas. Vivir la alegría de todo el mundo queriendo disfrutar y queriendo compartir, a mí me parece maravilloso. Es lo que yo digo, Ángeles, paseando por el Real de la Feria, a ver, yo noto muchas sensaciones, pero la más importante es la cara de felicidad de todo el mundo. Sí, era una necesidad ya, ¿sabes? O sea, eran demasiado tiempo perdiendo la ilusión. Y yo creo que la gente necesitaba ya vivir esto para recuperarse y para decir basta ya y vamos a vivir un poquito, que ya bastante mal lo hemos pasado. Viene siendo hora. Oye, otra cosa, Ángeles, yo no sé si tú habrás notado lo mismo que yo, pero veo en los trajes de gitana un colorido, una alegría, un volanteo. Sí, sí. Como verás, el rojo es muy protagonista este año, hay muchísimo rojo. Hay mucha luz, mucha alegría, en el color me refiero, porque la gente busca eso, busca color, le gusta identificarse con lo que lleva puesto y entonces el color es una manera de expresar cómo nos sentimos. Entonces yo veo la cara de la gente cuando vamos caminando y cuando voy y todo el mundo está feliz. O sea, esto es una auténtica maravilla poder disfrutar de esta luz, de este clima, del color, de las mujeres guapas.
de ti, por supuesto, que también eres emblemático en la Feria de Jerez. O sea, la feria sin ti no sería lo mismo. Muchas gracias, así, corazón mío. Ángeles, todo esto que me acabas de comentar, ¿lo habías pensado tú a la hora del diseño de tus trajes de gitana en la última pasarela flamenca? ¿Había que poner alegría en la pasarela? Sí, era como una necesidad, ¿sabes? Siempre es un poco lo que transmitimos los diseñadores cuando hacemos un trabajo, también son nuestras sensaciones, nuestra manera de, nuestros sentimientos, la manera en la que nos encontramos. Y yo creo que era un año, es un año en el que era una necesidad imperiosa el darle luz, darle voz, darle vida al traje de flamenca. Y entonces la mujer lo ha hecho divinamente porque nos han apoyado la mayoría de las clientas, han estado ahí para no dejar que esto se muera y para no dejar que un mundo tan interesante como es el mundo del traje de flamenca se pierda. Creo que me he sentido muy apoyada por parte de todo el mundo. O sea, importante. Sí, 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 importantísimo, porque ha habido momentos en los que creíamos que esto iba a desaparecer. Y realmente el ver las ganas de las personas a apoyarnos, ¿no? Y a decir, venga, que este año a por todas, y uno no, dos si hace falta, y color, y alegría, y a Jerez, y a Sevilla, y al puerto. Eso es una bendición, que la gente nos apoye de esa manera. Que por cierto, Ángeles, no has podido estar en la Feria de Sevilla, sí, trabajando, pero en la del puerto vas a estar, ¿no? Sí, por favor. Estás invitado. Allí, si Dios quiere y todo va bien, pues pasaré 4 días de mi feria del alma con mis amigos del alma y en mi tierra de verdad, porque aunque ya sabes que mi marido es de Jerez, yo soy del puerto y esto todo es uno, pero de alguna forma es donde nací y donde crecí y donde tengo todas mis raíces. Entonces vuelvo con todas las ganas del mundo. Como diseñadora, eso lo da un poco la deformación profesional también. Sí. El ir por la feria pendiente de todos los trajes de gitana que tú vas viendo, ¿no? Además tengo una cierta intuición porque veo un trocito de tela a lo lejos y ese es mío. Te lo prometo, no veo nada, ¿eh? Veo fatal, pero veo un trocito y la intuición me dice, ese estilo es el mío. Y pocas veces me equivoco. Pero Ángeles, ¿tú te puedes acordar de tantísimas telas con las que tú has trabajado? Sí, porque siempre han sido muy pensadas, muy maduradas. Hechas exclusivamente para mí, ¿no? En esta ocasión las empresas textiles, que yo hago los diseños y ellos me las hacen. Entonces son cosas como muy mías. Y recuerdo desde hace casi 30 años que llevo ya trabajando en esto, pues yo te puedo decir que recuerdo los primeros trajes perfectísimamente. Perfectísimamente. Y Ángeles Verano, recordando esos primeros trajes, ¿ha evolucionado mucho en lo que es el diseño o eres más bien de las clásicas que sigues el mismo camino? Sí, yo creo que es muy importante marcar un estilo propio, ni mejor ni peor que nadie, pero tu propio estilo creo que lo he conseguido a base de mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces yo soy muy fiel a mis raíces, a mis principios, y a mí me gusta mantener la línea de un traje elegante, un traje cómodo, un traje fácil de llevar a la feria, que la mujer no se lo quiera quitar, que todas estén diciendo que a gusto me siento con mi traje y no me lo quiero quitar. Entonces yo sigo muy en mi línea, pero es verdad que la mujer de ahora no es la mujer de hace 25 años. Claro. Ha evolucionado, entonces hay que evolucionar un poquito también en el diseño, pero sin perder la auténtica raíz de cada uno. Muy importante. Hay que evolucionar, pero ¿qué no puede faltar, Ángeles, en un traje de gitana? Pues mira, la flamencura. Me parece que es fundamental, es un traje folclórico, es un traje que no es nuestra seña de identidad, que nos transmite al mundo entero como somos y no podemos distorsionar una imagen de lo que es un traje folclórico, que es un traje que se ha convertido en moda, que evoluciona, pero no puede perder su auténtica raíz flamenca. Entonces, en el momento que deje de serlo, estaremos perdidos, porque no se sabrá qué es lo que nos identifica realmente. Tiene que haber lunares, tiene que haber volantes, tiene que haber estampados, porque los primeros trajes, aunque a lo mejor no lo sabéis, pero los primeros trajes hace 150 años eran estampados, no eran de lunares. ¿No eran de lunares? El lunar vino después. Efectivamente. Entonces, ha habido una evolución clara en el traje, pero siempre conservando esa auténtica raíz flamenca. Importantísimo. Aquí tenemos dos trajes tuyos y dos fantásticas modelos. Que a ella la conocemos de todos los años. Claro, muy amiga mía, Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy estupendamente, como siempre. Yo tengo una pregunta más poco inteligente. Ya te veo que está fantástica. Oye, ¿por qué luces siempre trajes de Ángeles Verano? Bueno, son maravillosos, me encantan y dan un toque muy elegante. Hay mucha feminidad en ellos y hay mucha elegancia al mismo tiempo. Yo creo que para lucir un traje de gitana, lo acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener en el traje, o tiene que resaltar, la feminidad en la misma mujer. Sí, además ella, lo que sea los volantes, todo lo referente a volantes, lo maneja exquisitamente. Y entonces le da todo un movimiento que verdaderamente, bueno, a mí es lo que me gusta, como se puede comprobar. ¿Por qué has elegido, Ana, este año el verde? Me encanta, ¿eh? El traje es espectacular. Porque es la esperanza, después de todo lo que hemos tenido. Qué bonito eso. Es ya la esperanza. A ver qué pasa, a ver si pasamos ya esto de una vez. Pues Ana, disfrutar de la feria. Vente por aquí, corazón mío. Hombre, es que además vamos a hablar con esta chica que se llama, ¿cómo? Esther. Esther, que me ha dicho un pajarito que llevas media vida, no porque eres muy joven, pero casi toda tu vida desfilando con Ángeles, ¿no? Con Ángeles Verano, toda la vida. Yo salí de la agencia de modelo y ella salía de la agencia, o sea, de su empresa de costura. ¿Y qué tienen de especial los trajes de gitana de Ángeles Verano? Bueno, aparte de que le tengo un cariño desde pequeñita, porque hemos crecido juntas, es la comodidad, los diseños, los tejidos. Además, yo veo un traje de Ángeles por la feria y aunque no lo conozca, sé que es de ella. Se lo he dicho antes. Es que eso es muy importante, ¿eh? Sí, yo lo veo y digo, es un Ángeles Verano. Yo lo sé, lo reconozco. Decía antes Ana que es importante resaltar en un traje de gitana la feminidad de la mujer, pero también, Esther, la silueta. Sí, pero es un traje que en verdad favorece a todo tipo de mujer. Desde la más delgada hasta la más rellenita, es un vestido que sienta bien a cualquier mujer. Es muy femenino. Pero eso no lo consigue cualquier diseñadora, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que no. No, claro, claro. Están innovando mucho y es verdad que ciertos modelos ya no estilizan, pero el 90% sí. Además, yo que tuve una madre también diseñadora, toda la vida y modista, ella decía que la buena modista o diseñadora tenía que saber tapar la falta, claro, la falta de aquella persona, de alguna falta que tuviera en el cuerpo y que no quisiera mostrar. Eso había que taparlo y que no se notara. ¡Qué arte! Pues tiene toda la razón, o tenía toda la razón, porque siempre hay algo que resaltar y algo que suavizar. O que tapar. Vale. Sí, porque, claro, hay mujeres que dicen, oye, mira, es que yo tengo este hombro que no me... Claro. Intenta que no se me note nada. Por ejemplo. Pero es verdad que es una labor muy bonita, porque cuando conoces a la persona y sabes todos sus gustos, sabes su físico como es, es muy fácil trabajar para ella, porque ya le tienes cogido un poco la horma de su cuerpo. Y es muy fácil saber lo que hay que resaltar y saber lo que hay que esconder, pero muy poquito. Aquí, como verás, hay muy poquito que esconder. Muy poquito, no, nada que esconder. Aquí se puede mostrar absolutamente todo, entre otras cuestiones, porque goza de la juventud, Ángeles. También es verdad, cariño, también es verdad. Con juventud, lo que yo digo, qué joven no es guapo o qué joven no es guapa. La juventud da guapura. Es un plus añadido. Que nosotros estábamos jóvenes, ¿eh? Que estamos muy jóvenes. ¿Has elegido tú el traje que traes hoy? Sí, lo he elegido yo. ¿Por qué has elegido este traje? Porque tenía que venir a la feria de Jerez y yo me tenía que poner muy guapa para pasearme por aquí. Es la primera vez que vengo. Ah, la primera, Esther. La primera vez que vengo aquí. La verdad es que me encanta, me encanta. Además de venir muy guapa, yo creo que ha acertado Ángeles con ese modelo, Esther, porque además de ser un traje de gitana maravilloso, tiene un estilazo. Es muy especial. Intento que lo sean todos y cada uno, porque cada mujer es una sola. Cada mujer es única y cada mujer tiene que sentirse diferente al resto. Entonces, esa es la labor bonita de un diseñador, conseguir que la mujer se sienta exclusiva. Y además, como decíamos anteriormente, Ángel le comentaba que además de pasear el traje por el Real maravillosamente bien,
te tienes que sentir cómoda, lo estás. Sí, por supuesto, comodísima. Es que yo estoy cómoda vestida de flamenca. Antes lo he dicho, digo, yo estaría todo el año vestida de flamenca. ¿Tú no te quitabas el traje ni en Semana Santa? No. Ángeles, ¿qué le decimos a los jerezanos y a las jerezanas? Pues yo les diría que disfruten muchísimo de su feria, que es una auténtica maravilla, que estamos deseando ver el alumbrado, que aún no lo he visto, y ella tampoco por primera vez, y que es una feria única, muy especial en el mundo entero, y que vale la pena venir a Jerez a vivirla, a conocerla y a disfrutar de su gente, que son maravillosos. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer estar siempre aquí, al ladito tuya y con mi gente y en mi tierra. Gracias, de verdad, de todo corazón. El placer es nuestro encontrarnos con mujeres guapas, elegantes, diseñadoras, como yo decía anteriormente, de renombre y de altura, como es el caso de Ángeles Verano. Esther, muchas gracias. A vosotros, siempre. Disfruta de la feria. Muchas gracias. Cuando veas el alumbrado lo vas a flipar. Ya estoy deseando. Lo vas a flipar. Esto es como un encaje. Te estoy deseando de ver. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues la buena gente que encontramos en el Real de la Feria del Caballo en esta ocasión se ha convertido en protagonista en Desde el Albero, la gran diseñadora Ángeles Verano. Yo tengo que decir que en estos momentos estoy feliz, un momento pletórico por muchos motivos, pero yo creo que el más importante lo están viendo ustedes en pantalla. Tengo el honor, el placer, la alegría, el fundamento que me da, lo que me da estar cerca de ella, de la gran Laura Gallego. Laura, ¿cómo estás? Ay, que te quiero, hijo, que tú no sabes lo que yo te quiero a ti y no lo sabes. Ese querer es recíproco de hace ya muchos años, Laura. Estoy contentísima porque, mira, compartí contigo un ratito. Te voy a decir una cosa, 92. Muy complicado estos horarios, darte yo una cita, pero es que a ti te la doy, lo que sea, yo hago contigo ya lo que tú quieras, lo que te... No sé si quieres ser mi novio, pero puede ser lo que tú quieras, entraña. Bueno. Todo se puede intentar. Todo es posible. La vida te da sorpresa. Todo es posible aquí. No se imaginan ustedes detrás de la pantalla cómo huele este hombre, cómo es. Cómo... Una cosa muy grande, muy grande. Laura, te lo decía anteriormente en privado y ahora lo voy a hacer en público. Te veo en el mejor momento de tu vida. Estoy pletórica, folclórica, pletórica, 24 horas estoy... perfecta en mi trabajo, tengo muchos proyectos, tengo muchas ganas, tengo una salud estupenda, tengo mi familia bien, tengo, o sea, lo tengo todo, ahora mismo es que te tengo a ti al lado, que eso es una cosa muy grande para mí, ¡lo y tengo ahora, todo! Te voy a hacer una pregunta muy privada. Vamos a ver, no te metas en berenjenales, ¿eh? Pero que tú, hombre, yo le he pedido permiso a ella antes y me ha dicho, sí, dilo, no pasa nada. Es verdad, creo que es la primera vez que se va a decir en televisión, ¿no? La última. ¿Por qué no te va a dar tiempo de decirlo más? No, y que no lo voy a contar nada. Es verdad, Laura, que te casas en Jerez de la Frontera y nada más y nada menos que en la catedral de nuestra ciudad. Me caso. A lo tonto, como el que no quiere la cosa, me caso en la catedral, lo celebro en la escuela ecuestre. Estoy jerezana perdida, así que me ha parido mi madre aquí. ¿Qué quieren ustedes, señores? No, escúchame. ¿Y eso de que te casas así? ¿Qué ha pasado? Muchacho muy mono, que me ha gustado a mí. Y le he dicho, ¿qué yo qué hacemos? Y dice, pues casarnos. Digo, pues venga, vale, pues no tiene que ser en Jerez. ¿Y él ha accedido? No, espera. Es lo que hay. Pero tú me has visto a mí ahora mismo en el estado que yo me encuentro. Ahora mismo, ¿quién me dice a mí que no, Robert? Es que de verdad, mira... Me dicen, Laura está en la feria. Es un espectáculo. No la dejan andar. Bueno, cruzar esto nos ha costado la vida.
Laura, una foto, espérate, no te la lleves, robe. No, qué bonito todo eso, Laura. Estoy feliz y encantada porque, mira, he llegado a la feria a las 12 de la mañana y la verdad es que no he parado de recibir cariño y amor de todo el mundo, de gente de Sevilla, de Sevilla, de Jerez, de Sanlúcar, de Lebrija, o sea, que yo estoy en mi tierra, que yo me siento en mi casa, pero que es que a la feria de Jerez viene gente de todas partes del mundo y estoy recibiendo el cariño de mi gente y de la de fuera, entonces eso para mí es lo más grande, estoy contentísima. Yo siempre que hablo contigo hago referencia a ello, Laura, y es que ¿quién te iba a decir hace unos añitos, no? Que te ibas a convertir en lo que eres, Laura. Es que yo empecé con 16 años y yo me creía que esto era como un juego y que yo iba a cantar dos o tres días y ya me iba a volver para mi casa, mis estudios, mis cosas. Y de repente es que me ha cambiado la vida. Que ahora mismo mi vida es esto. Yo ahora mismo nada más que pienso en mi familia y en cantar. Y en el cariño de la gente y en todo lo que recibo todos los días. Y mi vida es que ha dado un giro rotundo. Tú esta vida no la cambias por otra. Ya te pueden ofrecer oro molido. Me pueden dar el oro y el moro, que yo me quedo con Jerez, con la gente, con mi música, con mi cante. ¡Ay, Robe, te he dicho que vengo a los Subra Jerez el día 7! No has dicho nada, Laura. El día 7, vengo al Villamarta, llevo un año preparando el espectáculo, se llama Made in Jerez, porque estoy muy reivindicativa. ¿Made in Jerez se llama el espectáculo? ¿Cuándo? Me ha parido mi madre a mí en Jerez y yo el día 7 de octubre de este año, salen las entradas en junio, ya el mes que viene. El 7 de octubre de este año vengo al Villamarta con Made in Jerez, un espectáculo que llevo un año preparando solo y exclusivamente para Jerez. No se va a ver en ninguna otra parte, solamente el día 7 de octubre en el Teatro Villamarta, solamente ahí. Y es que quiero reivindicar, porque yo vivo en Sevilla, como tú sabes, y llevo 15 años viviendo allí. Entonces toda la gente habla de Jerez y habla del vino y habla del flamenco y habla de lo bien que se come. Los caballos. De lo bonito que son los caballos, de todo. Señores, que yo nací en Jerez, que estoy en el podium de la copla, que estamos las copleras en peligro de extinción. Y yo de todo lo que hay, pues estoy muy bien situadita. Digo, porque habla la gente del flamenco, del vino, de los caballos, de todo, y no habla de la copla, si Jerez tiene la mejor copla que me ha parido mi madre mía aquí. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Laura, por cierto, ¿se puede adelantar algo de qué va el espectáculo? Sí. ¿Se puede adelantar? Te voy a adelantar que voy a hacer más yo que nunca, que voy a contar con un montón de gente de mi tierra, voy a contar con un montón de gente de Jerez, voy a tener, ya te contaré un día tranquilamente, pero voy a contar con muchos jerezanos y muchas jerezanas que van a acompañarme durante todo el tiempo, durante la preparación y luego durante el espectáculo. Me voy a atrever con el flamenco, le voy a recordar a la gente que soy folclórica, voy a cantar copla. Voy a hacer lo que nunca he hecho en la vida. O sea, lo que me da la gana en lo alto del escenario para enseñarle a la gente de Jerez que me ha parido mi madre aquí, que esto es lo que hay y que me encanta Jerez y que lo único que quiero es que la gente disfrute y se lo pase bien, es que eso nada más que va a pasar una vez en la vida. Solo te falta una cosa, Laura. ¿Qué cosa? Venirte a vivir a Jerez. Eso. ¿Te gustaría? ¿Sabes qué me pasa? Que si yo viviera en Jerez, no me iría nunca. Entonces, tengo concierto todos los fines de semana, ¿sabes? Todas las semanas. Va y viene, ¿no? ¿Y qué hago yo sin Jerez? ¿Qué hago yo sin Jerez? Eso sería para mí un golpe aquí. Yo no puedo vivir en Jerez porque no me iría, señores. Yo no me iría nunca, no podría tener conciertos. No podría grabar otras televisiones. ¿Qué hago? Mira, ayer me encontré a una gente de Francia que venían para disfrutar de la feria. ¿Y sabes qué me dijeron, Laura? Dice, en Jerez no sabíamos que era el paraíso y lo hemos encontrado en Jerez. Mira, se me pone el vello de punta. ¡Qué cosa más bonito! Es que es verdad, es que eres el paraíso de todo, porque mira, ahora que venimos de una feria de Sevilla, de una... Es que como es de acogedor Jerez, de bonito, y como el espectáculo que da Jerez visualmente, artísticamente y todo, es que no lo hay en ninguna parte del mundo. O sea... Bueno, culturalmente, indudablemente, pero artísticamente, Laura... No lo hay, es que no lo... Es que mira, y además te lo he dicho y te lo repito, que yo vivo en Sevilla y que vivo, o sea, todo el mundo del arte. Es que lo que hay en Jerez no existe en ninguna parte del mundo, es que no lo hay. Oye, ¿y no te ha dado a ti? Hombre, porque, a ver, Paco Cepero te escribió uno de tus discos. De escribir algo dedicado a la ciudad 88. De Jerez. Hombre, he cantado mucho a Jerez, le canto mucho. No, pero una copla.
una canción o una copla tuya, dedicada a Jerez, pero tuya. Sí, mira, es que siempre me entran ganas, lo que pasa, tú sabes cuál es mi problema, que yo pienso Jerez y me entra una lagrimita aquí, y una cosa aquí que no... No puedes cantar. Y Paco Cepero siempre que me recuerda lo de que venimos a Jerez y que hacemos, me recuerda siempre una cero cosa dos. Que me escribió, que es preciosa, cero que dos. Dice... ¡Jerez! Que en cuanto viento tu nombre, mi boca me estaba mía. Pues eso me pasa con Jerez. Voy a llorar, Laura. Yo soy un auténtico privilegiado. Tener a Laura a mi lado, cantándome al oído, y yo viendo que soy la envidia de todo el mundo. Oye, ¿tú cómo llevas eso, Laura? De que te estén constantemente parando, pidiéndote fotos, pidiéndote autógrafos. Laura, espérate, no te la lleves. No yo te resuelves. Yo soy feliz. Y lo verás y te lo dirán en la calle. Yo soy feliz, yo no le niego una foto ni un beso a nadie porque eso no cuesta dinero y me encanta porque al final es recoger el fruto de mi trabajo. Claro, mira, ahora hace 5 minutos me han escrito unos chavales por Instagram, por privado. Tú eres muy moderno. Y, sí. En todos los sentidos. Y me han dicho, mira, espérate que te lo voy a enseñar. Para que veas que yo no miento. Mira. 04. ¿Qué ha pasado? Por privado. 08. Le agradezco la humildad, un abrazo. Estamos en contacto. Robert, ¿dónde anda? Para una foto. Y yo le contesto. Y me pone el Robert en el templete, caseta de Onda Jerez. ¿Por qué no le voy a responder yo si los chavales quieren una foto? Mi Robert, que es muy sencillo. Laura, pero al final, yo digo que esto es lo más bonito de nuestra profesión, ¿no? Es que es cosechar lo que vamos sembrando, porque al final la gente no se da cuenta, pero la tele, la música, todo, tiene un montón de horas de trabajo y un montón de horas de dedicación, que al final lo que recogemos es esto, el cariño de la gente. Que eso no se compra, yo creo que eso es el regalo más preciado para un artista o para la gente que trabajamos en televisión. Al margen de casarte... 08. Tú lo estás preparando todo, no me lo creo. Es que la conozco... De nada, no sé ni lo que vamos a comer en mi boda. La conozco como si la hubiera tenido. Tú no estás... Y... No tengo ni traje todavía, Robert, y me falta una semana. Pero si se casa la semana que viene y no tiene traje de novia. No. Pero bueno, tú te casas así, va perfecta. Yo me veo estupenda, digo, ya encontraré algo, tú no te preocupes. Oye, por cierto, ¿cómo te gustaría ir vestida, Laura? Pero clásica. A mí me gustaría ir de novia un día en la vida, ¿no? Que siempre voy muy pomposa. Pero clásica. Y para todo. A mí sí, a mí sencilla, un día. Un día que siempre voy pomposa, siempre voy... A mí me gusta mucho, yo de chica quería hacer drag queen, con eso te lo digo todo. Yo soy siempre barroco, rococó, todo lo llevo. Pero un día en la vida de novia, ¿no? Oye, por cierto, ahora que has hablado de drag queen, ¿tú sabes si eres consciente que eres la diva de todos los gays habidos y por haber? Mira lo que te digo, me encanta, es que me encanta, me gusta, que a mí me gusta, ya está, que quiere que te diga, la folclórica siempre hemos sido de eso. No, además, el mejor amigo que tú te puedes encontrar, precisamente, son esos. A mí me gusta mucho. De hecho, me tiene a mí. De hecho, los tengo a todos. Es que no tengo ni uno del otro lado, es que no tengo ninguno. Pero para tu profesión son importantísimos. Muy importantes, y me acompañan, y me guían, y me ayudan, y me solucionan la vida, así es que al final no puedo vivir yo sin este género, no puedo. Laura, ¿para cuándo disco nuevo? Pues muy pronto, además voy a sacar primero un single con un videoclip súper bonito que lo voy a estrenar este verano, precioso, precioso, y ya después iré sacando uno detrás de otro hasta que consiga unir todo en un disco precioso que estoy preparando. Estoy súper ilusionada y súper contenta porque estoy haciendo algo a mi gusto de diferentes creadores. Y estoy súper contenta, estoy súper ilusionada, pero no me dejan decirte más nada. Laura, ¿qué queda de la Laura Gallego de hace 16 años? Pues muy poco, que quiero mucho mi tierra, que quiero mucho a mi familia, que me gusta siempre volver a mis orígenes, que me gusta ser normal, que no me gusta volverme loca, que no me quiero ir a vivir a Miami ni ninguna tontería de esa.
pero lo demás ha cambiado todo porque al final no tengo un montón de compromisos laborales y no puedo hacerle frente a los compromisos personales que tenía antes. Estoy muy contenta, a mí me encanta mi trabajo y me ha cambiado todo, pero no me cambio por nadie, Robert. Ella es tan sencilla, tan humilde, que incluso en el confinamiento me concedió una entrevista por Skype, ¿te acuerdas? Lo que tú me pidas, hijo. Si tú me dices, Fer, lo dejo todo, qué antigüedad, vamos, eso lo sabes tú desde hace 15 años. En el campo. Yo dándolo todo, mira, niña, yo en mi casa, que tengo una parcela, mis perros, mi gallina, mi huerto, todo, todo, todo para mi Robe, todo, todo lo que él quisiera, todo, todo. Nos vamos a vivir juntos, Laura. Vente a vivir a mi casa, que tengo una casa muy grande, Robe. ¿Sí o qué? En Sevilla. Sevilla. Tú sabes lo que podemos formar nosotros. En el campo, no pasa nada. Yo intentaré todos los días del mundo tirarte los tejos hasta que lo consiga. ¿Te va a dejar tu marido? No pasa nada. Bueno, espérate. Él lo sabe que te quiero. Pero espérate. ¿Y si se fija él en mí? Pero no pasa nada. Yo me apunto. Laura, estoy encantado contigo. ¿Sabes? Contigo. No que te quiero, sino que te adoro. Y cuando vienes y por circunstancias de trabajo, no nos podemos ver. Uy, la gente está contentísima en la feria. Que disfrutéis mucho de la feria. Que lo paséis muy bien. Que yo me quedo con mi Robe. Que voy a intentar arrastrarlo. Que no para de entrevistas y de cosas. ¡Oh! Que me lo quiero llevar. El capullo lo perdió, lo encontraré. Que nos vamos por ahí. Que ahora nos vamos viendo. Que muchas gracias. Que os espero el día 7 de octubre en el Teatro Villa Marta. Está muy cerca también, un tiro de piedra, Chipiona, que lo tengo el 23 de julio. Pues espero a todos, que me voy con el Robe. 0-3. Que no quiero decir más nada, que me lo llevo. Te quiero. Y yo a ti. La gran Laura Gallego.